Detroit, en futuro cercano. El oficial Alex J. Murphy y su compañera Ann Lewis luchan para eliminar a los criminales de la decadente ciudad. Después de ser mortalmente herido en el cumplimiento de su deber, el oficial Murphy es reconstruido por la OCP con partes cibernéticas a prueba de balas. Y con habilidades motrices y sensoras computarizadas, ahora él es el super policía Robocop. Hoy presentamos el hombre del traje de poder. En las noticias locales, el crimen se ha incrementado en un 40% en Detroit. Sin embargo, la policía asegura que controlarán la alta actividad criminal. Ah, esos son reportes exagerados. Las calles de Detroit nunca habían estado tan seguras. De hecho, puedo decirles que... Así que hasta que se calmen las cosas en la ciudad, les recomendamos que cierren sus puertas y aseguren sus ventanas. Lo ve, hasta Robocop es insuficiente en la ciudad. Cierto, doctor McNamara. Quizá deberíamos crear algo nuevo para ayudar a la policía que trabaje con eficiencia. ¿Qué hay sobre mi androide vigilante, el ED-260? No, temo que necesitamos aplicar nuevos proyectos. Pero, señor... Sí, un nuevo proyecto será muy benéfico para la OSP, pero empiece a trabajar inmediatamente. Sí, señor. Academia de Policía, campo de entrenamiento. ¡Vamos, muévanse, muévanse! ¡Despierta, Bakowski! Esto es una prueba de entrenamiento, no una fiesta para niños. ¡Sí, señor! 5-0. Bien, no está mal. ¿A qué se refiere con decir que no está mal? Si eso es lo mejor que pueden hacerlo, no permanecerían vivos ni 5 minutos en esta gran ciudad. Le mostraré cómo se hace esto. Sube el grado de dificultad a 10. Pero, teniente, no creo que sea buena idea que... Es una orden, sargento. No lo logrará, estoy sí, seguro. Señor. Estoy listo, sargento. Eso espero. ¿Vieron eso? Mantén los ojos abiertos, chico. Puedes aprender algo. Vaya, parece que aún me conservo joven. Ah, tomaré una desviación. Hizo una nueva marca. Ah, no estuvo mal para un viejo como yo, ¿eh? ¡Miren eso! ¡Es Robocop! ¡Robocop! ¡Ahí es Robocop! ¡Santo cielo! ¡Miren la estatura que tiene! ¡Saludos! ¿Qué demonios está haciendo aquí ese cabeza de hojalata? Le he instalado un nuevo programa, así sus reflejos serán 0.7% más rápidos. Quiero probarlo. ¿Estás listo, Robocop? Sí, doctora Tyler. Sí, cómo no. Esa cabeza de voltio se mueve como una tortuga coja. No tiene oportunidad de romper mi marca. Eso ya lo veremos, teniente. Puede empezar, sargento. Listo. Blanco a 13.5 metros. La cabeza de voltios tiene unos movimientos muy buenos, teniente. Sí, todos los policías deberían estar equipados con partes de acero y titanio. Pero nunca pasará esa pared. ¿Qué es lo que decía, teniente? Rompió la marca de Hitchcock. Parece que la tortuga le ganó a la liebre, teniente. ¡Felicidades, Murphy! ¡Tienes una marca!
Te diré. Pero no como esperaba. Tenemos que regresar a mantenimiento para unos ajustes. Sí, doctora Tyler. Oh, vamos, doctora, dele un descanso. Me gustaría darle un descanso, pero este sería de por vida. ¡No! ¡Cuidado! Perdóneme. Lo siento. Dije que tengas cuidado con eso. Robot subdesarrollado. Gracias, que tenga un buen día. Sabía que debería reemplazar ese chip en tus circuitos lógicos. Pero ahora tengo cosas más importantes que hacer. ¿Cómo probar este nuevo rayo de fusión? Empieza la prueba. Lo añadiré a mi nuevo diseño. Quien quiera que use este traje robótico será indestructible. Sí, finalmente hecho a Robocop. Obsoleto. ¿Qué fue lo que hizo con sus flores? No se preocupe, señora. Enviaremos una patrulla enseguida. Oficial Luis, un disturbio doméstico en las Torres Renacientes. Enseguida, sargento. Estoy en camino. Lo siento, teniente. Voy a reportarte por esto, Luis. Pero puedo olvidarme de este incidente si cortas a tu tonto compañero y sales conmigo esta noche. Teniente, me encantaría salir contigo. Cuando llegue a llover de abajo para arriba. Algún día le enseñaré lo que es un hombre de verdad. Y pondré en ridículo a ese tonto cibernético. Vamos, compañero, a trabajar. Como dijo, hay un ladrón en la repostería Granny Johnson. Enviaré unas unidades. Tomaré esa llamada, sargento. ¡Vamos, muchachos, muévanse! ¡Esta es la policía! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Ah! ¡Atrás! Si tratan de entrar, mataré a la mujer. ¡Espera, detente! Cubran bien el perímetro. Voy a entrar. ¿Acaso tu madre no te enseñó a respetar a tus mayores? ¡Y mira esa ropa! ¡Así nunca tendrás un trabajo decente! Está empezando a fastidiarme, señora. ¡Suelte el arma, policía! ¡De ninguna manera! ¡Demonio! Parece policía cubierta de chocolate. ¡Cielos! Acabamos de recibir el aviso. ¿Qué está pasando aquí? No estoy seguro. El teniente Hedgehog entró ahí solo. ¡Deja de hacer eso, ladrón! ¡Fue un placer conocerte, Polizonte! ¡Alto ahí, pillo! ¡Suéltala! ¿Eh? ¡Ah! ¡Murphy! ¿Te encuentras bien? ¡Robocop de un solo tiro! Oh. ¡Murphy! ¡Suelta el arma! ¡Ni lo pienses, robotonto! ¡Tú arrójala o la mujer se muere! ¡Ah! ¡Mi arma! ¡Eso te enseñará a no ser un ladrón malcriado! ¡Oye, espera, me rindo! ¿Qué te sucede, supergenio? Te dejaron como agua para chocolate. Robocop es el único que me molesta. Este juguete de titanio acabó con mi operación y se robó mi arresto. Solo quiere ponerme en ridículo, cabeza de tuercas comprimida. Deja de hablar así, teniente. Murphy solo hacía su trabajo, como un buen policía. Solo está celoso de que es más hombre que tú. ¿Esa cosa más hombre que yo? Disculpen. La doctora Tyler dijo que quería hacer más pruebas. El trabajo de esa mujer nunca termina. Ahora soy inferior a esa bola de tornillos. Siempre se interpone en mi camino. Si tuviera la oportunidad, lo pulverizaría. ¿En verdad? Sí, doctor. He esperado mucho tiempo a acabar con ese triturador de basura automático. Entonces, teniente, tengo una proposición muy interesante para usted. Una que estoy seguro no rechazará.
Excelente. Todo está listo. Y este traje se siente como una tonelada de tornillos. No se preocupe, amigo mío. Cuando vea lo que puede hacer, no creo que vaya a tener quejas. Primero, una práctica de tiro. En el blanco, eso llama un buen tiro. Hola, teniente. Ahora veamos qué tan buenos son sus reflejos. Ninguna ave se burla de mí. ¡Yahoo! ¡Soy un verdadero vaquero! Es mucho más que eso, teniente. Trate de encender los cohetes traseros. Muy bien, doctor. Oiga, eso es grandioso. ¿Qué más puede hacer esta hermosura? Paciencia, teniente. Hay una prueba más para usted. El ED-260. Le ordeno que se rinda. Estás bromeando. Toma esto, máquina subdesarrollada. La serie de androides vigilantes 260 no están programados para fallar. Siempre hay una primera vez. No podemos fallar. 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 Robocop nunca podrá derrotarme con esto. Eso es exactamente lo que espero, teniente. No hay problema, doctor. ¿Por qué voy a dejar a ese tonto cibernético aplastado como una hoja de papel? ¡Vaya, Robo! ¡Estás más fuerte que nunca! Por supuesto, Roosevelt. He reemplazado sus circuitos y eso ha incrementado su energía de salida. ¡Oh! Algo sucede. ¡Miren quién está aquí! Señor, ¿sucede algo malo? El doctor McNamara vendrá a hacer una demostración de su último invento contra el crimen. Me pregunto qué estará tramando ese charlatán de segunda clase ahora. ¿Qué es lo que viene ahí? Por favor, identifíquese. ¿Qué te sucede, enano? ¿No me reconoces? ¡Hitchcock! Así es. Como podrán ver, Robocop ya está pasado de moda. Muy impresionante, doctor. Muchas gracias, señor. Esto es, claro, solo una prueba de lo que el traje robótico puede hacer. La producción en serie del traje debe de empezar en el acto. Difiero con usted, doctor McNamara. Nada se compara con mi creación. Ah, ¿sí? Robocop es algo del pasado. Mi traje de poder es el futuro. ¿No está de acuerdo, señor? Lo que me interesa saber es qué proyecto puede beneficiar más a la compañía. Propongo una prueba para decidir cuál es el más útil. ¿Y tú qué dices, lata de sardina? ¿Estás listo para un encuentro conmigo? Si estás listo, yo también. Muy bien, Robo hará tornillitos de ese traje ridículo. No me parece lo correcto, Roosevelt. Si Hitchcock gana, será el final de Robocop. Las reglas de la prueba son muy simples. El ganador debe deshabilitar a su oponente. No hay ninguna duda, Robocop probará que es superior. Sinceramente, espero que tu muchacho haya tomado sus vitaminas, Tyler, porque mi traje de poder es invencible. Eso lo veremos. Estamos listos para empezar. Sí, señor. Todos los mecanismos están funcionando. Entonces, que empiece la prueba. ¡Qué bien! Cuando tenga ese tonto en mis manos, lo aplastaré. Debo encontrar a Hitchcock antes de que él me encuentre. Enfoque automático. Blanco localizado. ¿Dónde está esa caja de fierros? Aquí estoy, Hitchcock. Que empiece la fiesta.
su medida, teniente. ¿Lo ve? Robocop es definitivamente un producto superior. No saque conclusiones, doctora Tyler. La prueba terminó, teniente. ¿Quieres apostar? Parece que fallaste el examen de la vista. Equivocado. La prueba acaba de comenzar. Está bien, Robopayaso, ya me hiciste enojar. Doctora, su sistema se deteriora rápidamente. Ha consumido casi toda su energía y parece que se apagará permanentemente. ¡Oh, no! ¡Hitchcock quiere asesinarlo! ¡Tiene que detener la prueba, doctora! Debes calmarte, Luis. Interfiriendo en la prueba puede perjudicar al proyecto Robocop. La prueba debe seguir su curso. Estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con todos ustedes? Hay un hombre allá afuera. No es solo un producto de la OCP. Tengo que salvar a Murphy antes de que Hitchcock lo mate. Esto no va a ser nada fácil. ¡Ah! No puedes esconderte, Robocop. Estoy cansado de jugar al gato y al ratón. Ah, ahí está el soldado. Esto lo he esperado por mucho tiempo. Un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigante para olvidarse de Robocop. ¡Murphy! ¡Cuidado! ¡Oficial Lewis! ¡Lewis! ¡Robocop! ¿Qué está haciendo la oficial Lewis ahí? Este es el lugar perfecto para que descanses, Robocop. El tiradero de autos. ¡Lewis! No puede ser. Perdí el contacto con Robocop. Creo que debemos empezar la producción del traje de poder, señor. ¡Seguro! ¡Miren eso! ¡Ahí! ¡Algo se mueve! ¡Lewis! Está muerta. O agonizando, no lo sé. Los sistemas fallan. ¡Hitchcock! Debo detenerlo cuanto antes. ¿Vieron eso? ¡Acabé con él para siempre! ¡Claro que no, idiota! ¡Él está ahí! ¿Pero qué está...? ¿Pero qué haces, pedazo de hojalata? ¡Espera! ¡Espera! ¿Esperar a quién, teniente? ¡Vas a matarme, Robotonto! No puedes hacerme esto. Tengo derechos. Soy policía. Estás programado solo para atrapar criminales. Asesinaste a Lewis, Hitchcock, y vas a pagar por eso. ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Murphy! ¡Espera! ¡No lo hagas! Yo estoy bien. Solo un poco lastimada, eso es todo. Pero Hitchcock aún es culpable por intento de asesinato. Todo está en videocinta. Podemos tener varios cargos sobre él después. Tienes derecho a guardar silencio. ¡Ey! Tienes derecho a llamar a un abogado. ¡Momento! Este fue un enfrentamiento legal. No hay nada que pueda afectarme. Felicidades, doctora Tyler. Su superpolicía cibernético es una verdadera inversión. Gracias, señor. Ahora, permítame la videocinta, por favor. Ah, sí. Las cintas son cosas tan delicadas. Fácil.
fáciles de borrar. Termine el proyecto del traje del poder. No quiero invertir ni un solo centavo en esa pila de fierros. Pero yo... Sí, señor, sí. ¿Por qué hizo eso? Pudimos haber tenido al teniente contra la pared con esa cinta. También pudimos perder fondos para el proyecto Robocop si esa cinta es vista. Robocop perdió el control al final de la prueba. Sí. Creo que es más humano de lo que pensamos. ¿Cómo te sientes? Cansado. Pero por lo visto esas máquinas nunca se cansan. ¡Mira, Pete! ¡La máquina está funcionando mal! ¡Vámonos de aquí antes de que venga contra nosotros! La bomba electromagnética está funcionando exactamente como Sigman dijo que trabajaría. Sí. Así que sus robots oxidados se vuelvan locos. Completamente locos, como los humanos que los construyeron. A todas las unidades, hay un robot fuera de control. Sean precavidos. Es poderoso y peligroso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tal vez si corrieras hacia la izquierda lo despistaríamos. ¿Correr? ¿Y por qué no corres mejor tú hacia la derecha? ¡Demasiado tarde! ¡Ya viene! ¡Auxilio! ¡Ahí están, Murphy! ¡Haz algo! ¡Atención! Ordeno que te detengas inmediatamente. ¡Murphy! ¡Te ordeno que lo sueltes! Espero poder desactivarlo. Construcción del modelo 30-0, serie 7. ¿Te encuentras bien? He tenido peores días. Ese fue un magnífico disparo. Sí, mi disparo computarizado es muy eficiente. Ustedes los robots son maravillosos. Su gran hermano estuvo a punto de asesinarnos. No puede ser. Los robots son muy peligrosos, deberían desactivarlos. Maldición, Robocop detuvo a ese gran robot. No te preocupes, hermano. Esperaremos el momento exacto para que Robocop sirva de ejemplo. Me ha causado muchos problemas ese abrelatas ambulante. Robocop me ha ganado la gloria. Con mi equipo pude haber atrapado a ese robot. El llamado fue para todos. Robocop llegó primero. La próxima vez dígale a sus hombres que se muevan. No podría haber competido contra esa caja titánica de herramienta. Es cierto, teniente. Es el mejor comandante que tenemos en el estado. Robocop debería recibir órdenes de él. Para mí es muy agradable que estés en mi equipo, Pato. Has trabajado muy bien en las calles. Gracias por su reconocimiento. Realmente necesitaba el trabajo, especialmente después de que perdí mi último empleo por culpa de un robot. Hablando de trabajo, escuchen esto. Si piensa que su trabajo es rudo, aquí hay un hombre que tuvo que abandonar su trabajo hoy. Una misteriosa organización que se hace llamar la Hermandad ha clamado que se haga justicia por la destrucción que hizo el robot. El mensaje fue enviado con el siguiente video al noticiario. ¡Somos la Gran Hermandad! El viejo Detroit está enfermo y esta enfermedad es mecánica. ¡Estos monstruos de metal están diezmando a la sociedad! ¡Los robots están desplazando a los humanos, dejando a la gente sin trabajo! Repítanlo nuevamente. La demostración de hoy le ha enseñado al mundo que en los robots no se puede confiar. Y este es solo el comienzo. La Hermandad pide que todos los robots en Detroit sean desarmados, empezando por el más peligroso de todos, Robocop. Estoy de acuerdo. Estoy seguro de que lo hiciste a propósito. Tú debes ser otro de esos robots descompuestos. No, aún tiene su garantía y no tengo por qué pensar que está descompuesto. Bueno, la Hermandad tiene razón. Esas cosas son muy peligrosas. Estás equivocado. Ellos son una banda de maleantes que están enloqueciendo a la ciudad. Mire, sargento, no apruebo sus métodos, pero me agradan sus actitudes. Y en especial cuando se presenta ese tonto de Robocop. Y hablando del rey de Roma... Pues tu rey de Roma salvó varias vidas el día de hoy. Eso es cierto. ¡Ah, oh, qué bueno que detuvieron a este robot antes de que pudiera perder los tornillos! Pato tiene razón. Robocop es una máquina que podría fallar en cualquier momento. ¡Mira! Mucha gente falla todo el tiempo. Como el grupo de la Hermandad, debemos detenerlos.
Es demasiado sensitivo para ser un robot. ¡Él es un hombre, Bocón! ¡Ay, odio este lugar! Vamos a terminar con esto. ¡Es repugnante! No es bueno utilizar la electrónica para destruir la electrónica. Este cerebro lo hará mantenerse funcionando durante más tiempo. Creo que ya lo terminé. Vaya, creo que empezaré otra vez. ¡Sigma! Si dejaras de jugar con esa repugnante pieza de basura, tal vez ya hubiéramos hecho algún negocio. ¿Negocio? ¿Qué? ¡Ah, sí! Acabo de recordarlo. Déjenme ver, lo dejé por aquí en algún lado. Aquí está, mi última bomba pulso electrónica, hecha especialmente contra Robocop. Esto seguramente deberá freír sus circuitos. ¿Pero qué hay de la bomba más grande? ¡Tengo que verla! ¡Voilà! Será lo último en pulso bombas. Todavía no está terminada, pero cuando lo esté, habré creado una pulso bomba garantizada para fundir cualquier fusible en todo Detroit. Fundirá a todos los robots de esta ciudad, igual que a ese Robocop. Y mientras tanto, utilizaremos esta pulso bomba contra Robocop. Bienvenidos a Hamburgues y Mundo. Las mejores hamburguesas se preparan aquí. ¿Podría tomar su orden? Perfecto. Este es el lugar ideal para crear los problemas que atraen a Robocop. Sí, mi hermano. Vamos a empezar a jugar. Le lanzaré la bola a la víctima. ¿Qué pasa contigo? Me las voy a comer. ¡Deliciosas! Oye, te pagamos esas hamburguesas. Le regresaré su dinero. ¡Oh, no! ¿Por qué no nos das nuestras hamburguesas? Tomen, coman esto. ¡Mi auto! Debe haber basura por todos lados. Los reportes fueron correctos. ¡Mira! ¡Otro robot renegado! ¡Detente! El atentar contra el correo es un delito federal. ¡Más basura! ¡Fuera de mi camino, hojalata! ¡Oh, oh! ¡No es nada amigable! ¡Luis! ¡Cuidado! ¡Más basura! ¡Más basura! ¡No puedo ver! ¡No puedo detenerlo! ¡Detente, metal oxidado! Voy a tratar de cegarlo. ¡Debemos detenerlo! Buen trabajo. Por lo menos no tenemos que fundirlo. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Oye! Parece que hay más problemas. ¿Qué es esto? ¿Una epidemia? Tal vez. ¡Oh! Un poco de pan, lechuga y tomate. ¡Qué maleducado! Ahora necesito un poco de carne para mis hamburguesas. Pues yo te aseguro que la mía no la vas a moler. Voy a enfriar tus ánimos. No voy a dejar que... El problema está resuelto por ahora. La pregunta es, ¿qué lo causaría? Estoy captando una emisión de energía. Y esta viene desde afuera. ¡Excelente! ¡Ya picó el anzuelo! La energía se origina del otro lado del auto. Mejor no te acerques. Podría destruir sus circuitos. ¡Hay que destruir ese robot! ¡Murphy! ¿Te encuentras bien? No puedo ver. Estoy confundido. ¡Enemigos! ¡Enemigos en todos lados! ¡No! Clave equivocada. ¡No debo aceptarlo! Será mejor que haga algo rápido. Mis sistemas han vuelto a la normalidad. ¡Luis! Me siento bien. Solo mareada.
¡Qué bueno que estás detecté bien. Algo de ese calor humano que te gusta ocultar. Estaba interesado porque perdí a un buen oficial. Y a una buena amiga. Tengo las pruebas de que esos robots son un verdadero peligro. Ahora es el momento para que se los unan. Únanse mañana a nuestra demostración antirrobot frente a la organización de policía. Y juntos podremos observar al robot más peligroso de todos. ¡Digan no a Robocop! Me parece que los robots no son perfectos, pero tampoco la gente. Aquí está su orden. Ay. Disculpe, jefe. Ten más cuidado. Se han congregado cientos de personas en un meeting enfrente de la organización. Deseamos que nos escuche la organización para que sepa que no queremos a los robots. Claro que sí, todos los robots son peligrosos. Nos destrozaron el auto de mi padre y permíteme decirle a mi papá que yo... ¿Qué es lo que piensa acerca de la hermandad? Mucha gente dice que son los que les causan problemas a los robots. Esa es propaganda de los robots, esos hombres son unos héroes. La gente está muy alterada, señor. ¿Quién puede culparlos? Si no fuera policía, yo también estaría con esas personas. Sí, también yo. Era de imaginarse. Tenemos a unos bobos como acompañantes. Mira a la chica enamorada y su mascota el abrelatas. Esta es una máquina que desplaza a un buen hombre de su trabajo. Actualmente soy un buen oficial. No me vengas con tonterías, tostador ambulante. ¡Ey, Robocop! ¡Atrápalo! Advierto, peligro. ¡Mi balón! ¡Le disparó a mi balón! En verdad, lo lamento. Oh, ¡papi, me persigue! Manténgase alejado de mi hijo. ¿No fue suficiente haberle disparado a su juguete? ¿Qué temerario es con los juguetes, Robocop? Solamente fue un error. Sí, claro, pero manténgase alejado, cosa abominable. Es el peor de todos los robots. Es una especie de loco fantasioso. ¡No queremos! Más me había sentido tan mal. Odiar no es bueno. ¿Más café, oficial Luis? No, no, muchas gracias. Nunca te había visto con esa cara, Murphy. Te ves preocupado. Quizás soy fantasioso y además un ser peligroso. ¡Oh, eso es ridículo! ¡Ha salvado más vidas que todo el departamento de bomberos! Cometí un error el día de hoy. La pelota del niño. Cualquiera puede cometer un error. La chica tiene razón. ¡Anímate! Los robots no deben cometer errores. ¡Atención, ciudadanos del viejo Detroit! Esos alborotadores lunáticos nos siguen molestando. Todos los robots deben ser destruidos para esta noche, sin excepción. O detonaremos esta pulso bomba gigante. Y entonces, todas las máquinas fallarán en todo el viejo Detroit. ¿Encontraste algo, Murphy? No, aún no. Después de analizar la bomba que encontramos en las hamburguesas, la doctora Tyler sugirió que buscáramos a un técnico criminal. Solo un experto en el campo del magnetismo construiría algo tan sofisticado como esto. Espera. Creo que encontramos lo que buscamos. ¡Qué vecindario! ¿Estás seguro que esta es la dirección correcta? El último que fue visto en esta área fue Sigma. Ahora estoy detectando suficiente energía en el interior. ¡Todo está amurallado! Ven, tal vez hay otra forma de entrar. Murphy, mira. Robots de seguridad. ¡Alto! Están violando el código sección 1343 del código penal. ¡Luis, ocúltate! Alguien los ha reprogramado con el código de ataque. ¡Y están mirando a matar! ¿Lo perdieron? ¿En dónde está? ¿En dónde está Robocop? ¿Preguntó por mí? Bueno, yo en realidad es que yo... Quiero saber dónde está la bomba. ¿Bomba? ¿Qué bomba? No sé absolutamente nada acerca de esas bombas. Estás mintiendo.
Te repito, ¿en dónde está la bomba? En el Museo de Historia Natural, en calle central número 50. Usted ha cometido un delito muy grave. No va a lastimarme, ¿verdad? Debemos darnos prisa. Es una pena. Es un magnífico robot policía. Y casi me apené cuando lo vi caminar hacia la trampa. El Museo de Historia Natural, gracias, Robocop. Envíelos a todos a ese lugar. No puede hacer eso. A Robocop no se le puede confiar. Pero teniente, Robocop dijo que tenía problemas. Dije que lo olvide. Hacerle caso a un robot es como meter la cabeza en las fauces de un león. No es cierto. Y en el Museo de Historia Natural... Este es el prototipo de hombre que debería existir. Hermano, Robocop está aquí. ¡Qué bueno! Mordió el anzuelo. ¡Están atacando! El tiempo es oro. ¡Activa la trampa! Sí, respetable hermano. Pronto reduciremos al viejo Detroit a la época de piedra, exactamente como era. ¡Guacua! ¡Excelente! ¡Ya tenemos al Robocop! ¡Error! Están bajo arresto. Pueden guardar silencio. ¡Estás equivocado, sapo cibernético! ¡Activen esa bomba! ¡Oh! Mi nivel de energía es crítico. Pierdo la conciencia. Pierdes valor sin tu fuerza. No puedes luchar. Las ondas radioactivas afectan tus engranes hasta drenar tu poder. ¡Pronto te destruirá! Cuando la bomba alcance su mayor fuerza, la ciudad entera estará envuelta en radiaciones electromagnéticas. Todos los robots estarán en contra de sus propietarios. La humanidad entera aprenderá la lección. Jamás debes confiar en una máquina. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Cómo disfruto observándote sufrir! Parece un señuelo para aves. Tengo que encontrar a Murphy. No tan rápido, preciosa. ¡Oh, eres mía! No sin antes encontrar al que busco. Nos veremos después, amigos. Tengo una cita con Murphy. ¡Tengo que destruir esa poderosa bomba! Solo tengo una oportunidad. Disculpa, cubeta sucia. Eso no va a suceder. Estás perdido. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Ay! ¡Ah! Tengo mala recepción. No puedo utilizar el código de disparo. ¡Apresúrate! ¡No puedo detenerlo! Debo utilizar mis instintos humanos y disparar. ¡Betty, Betty! ¡Tienes que ver esto! ¿Desea tomar café, jefe? Parece que Robocop tenía razón después de todo. ¡Muévanse! ¡No están de vacaciones! Lo hice. Destruí la bomba. Es cierto, lo hiciste. Has arruinado todo. ¡No tan rápido, amigo! ¿Dónde está el pato? Ahora, déjame ver qué tan feo eres en realidad. ¿Pato? ¿Pato? ¿Por qué demonios hiciste esto? Tenía que hacerlo. Por culpa de los robots me despidieron. Perdí mi trabajo solo por su culpa. Arruinaron mi vida. Exactamente como tú, Robocop. Algún día terminaré contigo y con todos esos cuerpos de alambre. ¡Ey! ¡Este lugar se viene abajo! ¡Será mejor salir de aquí! ¡Hedgehog! Permítame ayudarlo.
luego, Pato. Espero que disfrutes tu estancia. No quiero que me bajes cargando, máquina oxidada. ¡Es una orden! Sí, señor. Así que odias a los robots. Si Murphy no fuera un robot Hedgehog, serías uno más de los policías liquidados y con cabeza desinflada. Pero es que yo... Piénsalo, teniente. Le debes la vida a Robocop.